Este proyecto implicaría el cierre de cinco hospitales monovalentes de la Ciudad de Buenos Aires, distribuidos por la ciudad: el IREP, el Muñiz, el Ferrer, el Udaondo, el Curí. Y su reapertura ya no como hospitales, sino como institutos de la Ciudad de Buenos Aires en el predio del Hospital Muñiz. Estamos atravesando una situación crítica, grave en la ciudad. Este plan de 5x1 de reconversión hospitalaria, reconcentración, no significa ni más ni menos que una disminución de la oferta del servicio de salud público hacia la ciudad. Por otra parte, también va a significar, va de suyo, una reducción de personal. Y además entendemos que esto cierra para el macrismo en función del negocio inmobiliario y el negocio que implica la instalación de la cobertura universal de salud, que no es más que la instalación de los seguros de salud en la Argentina y que implica la privatización. Esto que ellos llaman modernización, que no es más que ajuste, y ajuste con exclusión estructural, ajuste con pérdida de derechos, ajuste con romper los tradicionales servicios públicos gratuitos de salud que tiene la Argentina para transformarlos en un mix público-privado. El proyecto se tendría que pasar por la legislatura. El problema es que los votos lo tienen. No solamente que Vamos Juntos tiene mayoría propia, tiene 34 votos, sino que en el marco de lo que es hoy la discusión en el Frente Cambiemos, también es muy probable que consiga con los votos de Evolución, los votos de Lustó. Así que es indispensable que la lucha y la movilización de los trabajadores y las trabajadoras de los distintos hospitales se siga desarrollando. Tenemos que ampliar esta base social de apoyo y desarrollar la más intensa campaña de esclarecimiento, de difusión y de acompañamiento de la defensa de nuestro Hospital Muñiz y de los otros hospitales que hoy se planifican de alguna manera cerrar, disminuir en su categoría a institutos y traerlos al predio del Muñiz. Queremos defender la oferta de servicios públicos gratuitos, como la estamos defendiendo en el Posadas, contra los despidos en el Garrahan, como estamos defendiendo en todo el país el recorte de servicios que nos está planteando la CUS. El desafío es construir fuerzas de abajo y enfrentar y resistir este proyecto del oficialismo, que sin duda va a atacar la fuente de trabajo y va a seguir desfinanciando la salud pública. Unidad de los trabajadores. Ya que no le gusta, se jode.